vosotros, chicos, y bueno, seguimos con los problemas en el Real Madrid porque otro lesionado, Fede Valverde. ¿Qué está pasando? Vamos a ello. Bueno, pues había muchos rumores sobre Fede Valverde porque no entrenaba y había ya muchos rumores que puede que estuviese lesionado. Y se confirma, comunicado oficial del Real Madrid, Fede Valverde lesionado. Lesionado por una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda, por lo cual puede estar de baja una semana, dos, no se sabe, ¿no? Eso, como siempre digo, depende de la evolución del futbolista, de, bueno, cómo se vaya recuperando, etc. Pero en el siguiente partido, mañana, el Madrid tiene un problema. El Zidane tiene un problema grave. No tiene centrocampistas. Tiene solamente a Casemiro y a Toni Kroos, por lo cual, si recupera a Hazard, de lo malo en malo se van recuperando, pero no tiene centro del campo. No tiene centrocampistas puros. Simplemente a Kroos y a Casemiro, por lo cual yo intuyo que el Madrid mañana va a jugar con un 4-2-3-1, con un doble pivote, porque es que no le queda otra. No le queda otra, no sé que haga algún invento, que ponga a alguien en el centro del campo, etc. Por ejemplo, James Rodríguez, que ya está recuperado por lo que dicen y podría entrar. Y sí, de interior puede valer, pero yo sinceramente a James de interior no lo veo mucho. Lo veo más como media punta, que su puesto, y ahí puede hacerlo muy bien. Y ahí sí que puede jugar muy bien, ¿no? En un 4-2-3-1 de media punta, James, izquierda para Hazard, etc. Y pienso que Madrid puede hacerlo bien todavía. Pero tiene un problema. Y luego está pasando con las lesiones. Algo está pasando. Y en el Barcelona más de lo mismo, que ayer mucha gente me decía, bueno, Mancuer, pero solamente hablas que parece que el Madrid solamente tiene a muchos lesionados, pero el Barcelona también tiene a muchísimos, por supuesto que sí. El Barça tiene a muchos lesionados y digo más de lo mismo, algo están haciendo mal. Está claro que los técnicos, los preparadores físicos están haciendo algo mal, si no, no es normal. Esto no puede ser todo casualidad y mala suerte, no puede ser, me niego. Pero hay una cosa, el Barcelona tiene por lo menos plantilla para solventar estos problemas. Porque, por ejemplo, en el centro del campo, el Barça tiene mucho centrocampista. Demasiado, ojo. Tiene demasiado centrocampista. Pero tiene muchos. Eso no tiene ese problema. Pero es que el Madrid ha vendido a futbolistas como Ceballos, que ahora mismo vendría muy bien a todo el Real Madrid. Vendría muy bien para el centro del campo, para esos partidos, para estas bajas. Y el Barcelona tiene a muchos. A De Jong, a Arturo Vidal, a Arthur, a Busquets, a Rakitic. Tiene muchísimo. Si el Barça este problema es prácticamente imposible que lo tenga. En la delantera lo tiene, es verdad, porque no está Messi, no está Suárez, que aunque ya vuelve Suárez para el siguiente partido, pero bueno, tienes a Griezmann, tienes a Dembélé, que también está lesionado, pero tienes a muchos más, a Carles Pérez, a Ansu Fati, que salió ahora, y el Madrid tiene poca chispa. Es decir, el Madrid, sinceramente, pienso que la plantilla no es mala plantilla, me parece que es una gran plantilla, pero creo que Madrid en el centro del campo no lo hizo bien. Tenía que haber fichado sí o sí, y más cuando vendes a futbolistas como Llorente o Ceballos. Porque ahora, ¿qué pasa? Cae lesionados, ¿y qué haces? Y simplemente, para hacer rotaciones, tampoco tienen los suficientes hombres para rotar. Así que Madrid tiene un problema, y Fede Valverde, otro lesionado, ya es la novena baja del Madrid. Yo, sinceramente, si fuese de Madrid, estaría pensando qué pasa. Y Zidane, cuidadín con él, porque Zidane es un ídolo, es una estrella, es un mito del madridismo, pero ya está muy entredicho y la gente lo está mirando con lupa. La gente ya no le perdona ninguna. Y a la gente no le está gustando nada cómo está gestionando el grupo Zinedine Zidane. No está gustando nada. Pese a todo lo que ha ganado, cuidadín, porque Zidane ya no es intocable. Zidane, si lo hace mal, etcétera, etcétera, vamos a ver qué pasa, Pero Zidane, pienso que o empieza a hacer resultados, que el equipo juegue bien, que marque goles, o la gente lo va a señalar y va a pedir a otro entrenador. Y está claro a quién van a pedir. José Mourinho está libre, quiere ir al Real Madrid, no deja de darle guiños al Real Madrid, por lo cual, mucho cuidado con la situación de Zidane, con estas cosas, porque todas estas lesiones también es su responsabilidad. Así que lo dicho, dejad en los comentarios cómo veis mañana el partido del Madrid. ¿Cómo lo veis con estas bajas? ¿Creéis que va a jugar con un doble pivote? ¿Creéis que no? ¿Que va a hacer un invento Zidane? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejadme todos los comentarios, por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!